Bien, pues muy buenos días a todos los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Quisiera... Bájale un poquito. Así o más. Hablaba García por parte de Miguel Ángel Luna Linares en ningún momento se compara con el gobierno que recibió Miguel Ángel Luna del gobierno de Linares. El gobierno de Miguel Ángel Luna en la administración pasada logró sentar las bases del desarrollo, logró sentar las bases en materia de la pública y sobre todo logró sentar las bases en materia de la pública. Y es por ello que una de las estrategias que la pasada administración llevó a cabo fue el tema de la de la deuda pública, no solo saquemos el tema que hoy se pretende votar en la sesión, que es una nueva reestructuración. La reestructuración de la administración pasada, una reestructuración transparente, una reestructuración que hubo muchísimo diálogo con todos los grupos legislativos. Vino el gobernador personalmente en varias ocasiones a reunirse con los diferentes grupos legislativos y a poder explicar el tema de la reestructuración, los alcances y los beneficios. Hoy sí les podemos decir que eso no ha sucedido, pero ni tampoco ni siquiera se debe hacer. Es decir, la comisión que es responsable de la reestructuración no tuvo ni siquiera el oficio para poder llamar a una reunión a los actores ante la Comisión Nacional de Estado. Hubo una sola reunión con el secretario de Finanzas apenas el día de ayer con un dictamen ya final. Para dar información, no para llegar a recibir opinión y poder cambiar el sentido de la información que ya venía en el instante. La reestructuración que se hizo anteriormente fue totalmente transparente, ya que dentro del instante había puntos muy específicos de información que debían rendir al Congreso. Yo espero, como lo dijeron dentro de la boca, la diputada Marcos, para dar. El principal es mencionar que se está planeando la estructura de la ciudad. No es estructura, es más deuda. En Veracruz se dejó la administración pasada de un estado más grave que se estableció en la vida pública del Estado. Y por eso podemos decir con toda la claridad que Veracruz se recibió que estaba partido en 2018. Afortunadamente, no es el mismo Veracruz. A buscar un esquema de reestructuración de la deuda que le diera liquidez y sentar las bases para dar orden y disciplina financiera. Es decir, con la reestructuración que aprobamos en el 2017, se logró salvar a un Estado que estaba ahorcando al lado de finanzas y que necesitaba recursos propios. Este esquema para Veracruz tiene un costo que tiene plasmado en la ley, por el que ya se pagó y hoy se pretende reestructurar un esquema distinto que hará un nuevo gasto. Va en contra de lo dicho públicamente por la Cuarta Transformación y por el mismo presidente de la República. El grupo legislativo del PAN votará en contra del dictamen para la reestructuración de la deuda, entre otros motivos, por estos cinco puntos fundamentales. Primero, como dijimos al principio, no es estructura, es más deuda y por lo tanto otro daño a las y los veracruzanos. Pues que a comparación de la reestructuración pasada, están contemplando un monto para tener un fondo de reserva. La ley de disciplina financiera, mencionada en el artículo 23, permite al gobierno reestructurar o refinanciar sin autorización del Congreso, siempre que se reconozcan las condiciones de plazo y de interés. Sin embargo, es un hecho que la propuesta de Gustavo García no se trata de mejorar, sino de contratar más deuda. Se dice que la reestructura será por casi 42 mil millones de pesos. El
Específico, por lo cual consideramos que debe destinarse a una inversión en infraestructura física y no quedar sujeto a los caprichos de nadie. También otro de los puntos que nos llevan a votar en contra es la poca o nula eficiencia. En contraste con la reestructura del 2017, que logró liberar 2,000 millones de pesos por año, el proyecto presentado por Morena pretende liberar solamente 2,504 millones en 6 años y 1,800 millones para los 2 años primeros de las siguientes administraciones. De acuerdo a los presupuestos de egresos, Duarte heredó pagos de deuda anuales por más de 6,000 millones de pesos. Con la anterior reestructura, el pago de deuda se redujo a 4,000 millones de pesos a partir del 2018. Otro punto es la escasa información. En la reunión que tuvimos con el secretario de Finanzas y sus asesores, nos quedaron a deber información.
no aportaron datos precisos u oportunos en temas tan complejos y vitales para las finanzas del Estado como es el fondo total del FAFER y algunos otros. Lamentamos que no haya disponibilidad por parte del gobierno estatal para transparentar la información y asumir la responsabilidad. Sus atribuciones, que es una de sus atribuciones, es una decisión delicada, es una decisión irresponsable, como estamos hoy nosotros de manera responsable tomando la decisión de votar en contra, porque sin duda representa, como ya dijimos, una deuda. Se verá comprometido el futuro de las próximas administraciones y eso es claro. Y algo importante que no podemos dejar de mencionar es que la bancada del PAN no puede avalar un proyecto de esta magnitud con el que se pueden ver comprometidos beneficios para las próximas generaciones de veracruzanas y veracruzanos por las malas decisiones que esté tomando hoy el gobierno de Cuitlado García. Este día pretenden, a través del Congreso, consumar un proyecto que a lo mucho reduciría en menor medida el pago de la deuda sin que esto represente una verdadera solución a la supuesta problemática de liquidez que plantea Morena. Gracias, compañeros.